Las dos anteriores perdimos 3 partidos a 2, en el tercer set las dos veces 6-4 en el tercero y parecía que no había manera, y en esta por fin, bueno, pues como se dice, la tercera vencida, y nada, muy, muy contento sobre todo por ellas. Bueno, ¿cómo ha ido todo el año? Cuéntanos un poco, ¿cómo os habéis organizado dentro del equipo? Bien, la verdad es que este equipo, joder, a mí de todos los equipos que llevo es el que tengo especialmente cariño porque es un grupo de chicas, se da muy bien con ellas, y cada vez que quedamos los fines de semana para jugar aquí en Madrid, quedamos antes pues para tomar café, luego comemos, luego echamos partitas de mulas, copas, es muy divertido, ¿verdad? Yo les tengo mucho cariño porque este equipo realmente es un equipo. Y bueno, en Madrid es difícil clasificarse, supongo que en el resto de comunidades también, pero en Madrid es difícil y bueno, al final hemos vuelto a conseguirlo y aquí pues fíjate, o sea, encantado, muy contento. ¿Planes para el año que viene? ¿Cómo lo tienes? Pues mira, no lo vais a creer, pero acababa de terminar la eliminatoria y ya estaba escribiendo a gente para que el año que viene intentar, soy un poco enfermo en eso y no he podido casi ni, no estoy disfrutando de esto, ya estoy pensando en la temporada que viene, que ya me apetece que voy a empezar. Pero celebrar sí, ¿no? Hoy toca celebración, o el fin de semana que viene toca celebración, ¿no? Sí, me imagino que el próximo fin de semana haremos alguna cenita, saldremos con ellas y haremos algo divertido, seguro. O mandaremos documentación de que así ha sido. Bueno, campeones de España, no se puede pedir más, ¿no? Es increíble, man. Un fin de semana muy duro, han salido las cosas muy bien. hemos trabajado bien y emocionadísimo, emocionadísimo. Bueno, ¿cómo ha ido todo el año? Cuéntanos un poco. Pues es una competición muy dura, es una competición que para llegar aquí llegan los 8 mejores equipos de España. Para llegar hasta aquí es un camino muy largo, que gracias a Dios lo hemos recorrido con un grupo de gente brutal, brutal, que vale mucho la pena. ¿Y el año que viene qué? Si no, pues el año que viene queremos volver aquí. Llegar aquí es un premio, ya. Queremos llegar y, joder, ojalá podamos repetir. No, muy difícil, no creo, pero ojalá podamos repetir. Hola, soy Luismi, de Series Nacionales de Pádel, delegado de Barcelona. Bueno, Luismi, cuéntanos, quinta edición, acaba de terminar, un éxito otra vez. Ya, ¿con qué nos vais a sorprender el año que viene? Lo tenemos difícil, pero estoy seguro que nuestro equipo está trabajando en ello. Sois un equipo del 20. Es un equipo que trabaja día a día, noche a noche, está siempre atento a todo lo que de esto. Y lo más importante, yo creo que los jugadores lo reciben, es que organizamos todo que parece que sea fácil, y eso es gracias al equipo completo de Series Nacionales de Pádel. ¿Qué balance hacéis de esta temporada? Más de 50.000 jugadores y jugadoras jugando a pádel. ¿Qué nos puedes contar? Estamos muy orgullosos de nuestros jugadores, de nuestros participantes. Ellos son los que hacen que esta competición sea posible y son los que hacen que esta competición sea todavía más grande. Solo podemos dar las gracias a todos, a cada uno de ellos, a los que han llegado aquí, a los que se han quedado por el camino, a todos los que hacen que la competición sea posible. Poco más os puedo decir. Bueno, y agradecer ya de paso a los patrocinadores, ¿no? Que a los que contáis, que cada año estáis creciendo más. Nuestros patrocinadores hacen mucha labor, ayudan a que nuestra competición sea cada vez mejor, hacen que todo lo que podamos construir sea de calidad suprema, y solamente rodeándonos de los mejores lo podemos hacer. Bueno, adelántanos algo para el año que viene. No os puedo contar de momento alguna novedad. En breve tendréis noticias de Series Nacionales de Pádel.